Este video es patrocinado por Games Place, el lugar de los videojuegos. Rex, ilustración y tatú. Horror's Place, el lugar del terror y el misterio. Eric y Philip son dos mejores amigos que aspiran a convertirse en escritores. Pero mientras que a Eric le rechazan su manuscrito por su supuesta carencia de talento, a Philip le aceptan su manuscrito y su primer libro es publicado rápidamente, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas de la literatura noruega. Sin embargo, las cosas cambian para ambos cuando el inesperado y meteórico ascenso a la fama de Philip le provoca una crisis nerviosa, y aunado a su fracaso amoroso con su novia Kari, este termina hospitalizado en un psiquiátrico. Por su parte, luego de meses de crisis creativa, Eric termina un nuevo ejercicio literario y es aceptado para su publicación, pero las cosas con su novia Lillian comienzan a tomar un rumbo que ya se presentía. Esta es la premisa central de Reprise, la ópera prima del entonces prometedor cineasta noruego Joachim Trier, hoy convertido en una de las voces más reconocidas de la escena fílmica nórdica. Sin ser una película trepidante, Reprise no da tregua con su ritmo y utiliza, además del score compuesto por Olaf Lottum y Noel Schreiner, grandes canciones de Joy Division y algunos temas del rock alternativo contemporáneo para crear, junto con la fragmentada narrativa que constantemente da saltos entre el pasado, el presente y el futuro especulativo, el desenfrenado ambiente juvenil alternativo en el que se desenvuelven Eric y Philip. En su debut, Trier ya nos permitía observar atisbos de la depresión patológica en la que ahondaría en sus posteriores Oslo 31 de agosto y Más fuerte que las bombas, su debut en el cine angloparlante. El padecimiento aquí forma parte de la manera en la que desmenuza la cultura literaria contemporánea, a través de estos dos mejores amigos a los que despoja de toda la aura mística que usualmente cubre a los escritores, o a cualquier personaje de la escena artística en realidad. Reprise, primera colaboración entre Joachim Trier y Eskil Vogt, su recurrente guionista con el que ha trabajado en todos y cada uno de sus hasta ahora 5 largometrajes, es uno de los debuts más afortunados de la cinematografía nórdica contemporánea. Un excepcional ejercicio de estilo que ya presenta las distinciones de una obra íntima y personal, y que más allá de ser una sofisticada tesis sobre la creación artística literaria, es principalmente un inteligente, conmovedor, tierno y divertido retrato de una amistad profundamente arraigada desde la infancia y los senderos que ambos amigos transitan en su personal viaje de autoconocimiento que supone su búsqueda de fama en la escena literaria de su país.